Muy buenas noches, amantes del género del miedo. Estados Unidos tiene historias perturbadoras por donde quiera que se le mire. Sin embargo, cuando hablamos de desapariciones, es un tema que nos hiela la sangre, porque son situaciones que no han sido resueltas hoy en día. La historia que nos trae hoy es de la desaparición de Charlie Nunan, un folclorista estadounidense. Esta historia dicen que inspiró a Lovecraft para que antes de su fallecimiento en el año 37 hiciera varias historias o creaciones de las cuales todos conocemos. Sin embargo, hablemos de Charlie Nunan. Charlie Nunan era un folclorista americano. ¿Qué es el folclore? Es todo aquello que arraiga a una ciudad o a una población, llámese costumbres, tradiciones, la gastronomía, etc. Pero Charlie Nunan se especializaba en un tipo de folclore diferente. Folclore, de lo que hablaban las personas del boca en boca, historias perturbadoras, paranormales, mitología o creencia. Charlie Nunan se alimentaba día con día de esto vivía, aunque era aficionado, y él estaba casado con Ellie Nunan, una mujer hermosa, felizmente enamorado. Él se atrevió a romper varios esquemas. Él viajaba de ciudad en ciudad, no le interesaba en lo más mínimo lo que la gente pensara. Él viajaba de ciudad en ciudad, tomando fotografías y documentando de él, ¿sí? Para desmentir a las personas en algún punto, él era ateo. Pero esto fue lo que lo llevó a escuchar una de tantas historias que se desarrollaba en el sur de Oklahoma. Como era folklore in the making, es decir, folklore haciéndose sobre la marcha, Charlie Nunan activó esa curiosidad que tanto, tanta perspicacia le generaba. Esta historia mencionaba a una anciana que vivía en una zona muy rural, adentrada al bosque en Oklahoma, que era una criatura, como lo decían los locatarios, las personas del sitio, era una señora extraña que vestía ropajes misteriosos, que siempre iba acompañada de un pastor alemán gigante. No solo eso, sino que en la noche se escuchaba cómo la señora gritaba y el perro ladraba de forma muy agresiva. La gente del pueblo le tenía pavor, y los pocos que la llegaron a ver describen a esta anciana tal cual se los acabo de relatar. Charlie Nunan, no creyendo esto, sabía que tenía una mina de oro con esta historia, ya que estaba haciéndose sobre la marcha, decide tomar sus cosas, despedirse de su esposa, aventar varios rollos fotográficos en el estuche e irse a emprender ese viaje. Charlie Nunan, después de varias cartas que le mandaba a su esposa, mencionándole que tomaba fotos de los lugares de la ciudad, entrevistas con los pueblerinos del sitio, no apareció nunca más. La última carta que tiene Ellie Nunan guardada de su esposo es cuando él le menciona que se va a adentrar al bosque para investigar un poco más sobre esta leyenda que se estaba generando. Charlie Nunan desapareció y Ellie Nunan nunca volvió a saber más de él. 10 años después de esta desaparición, ella, quien ya estaba vista socialmente como viuda, recibe un paquete con una carta caballerosa. Al momento de abrirla, ve que es de un prestamista en Luisiana, quien le menciona que a su tienda de artículos llegó un vagabundo con varios artículos venidos a los a precio de gallina flaca, y dentro de esos artículos venía la cámara de su esposo. ¿Cómo sabía que era la cámara de Charlie Nunan? Por dos razones. La primera es que, en efecto, venía el nombre grabado de Charlie Nunan en la parte lateral del estuche. Y segunda, él ya sabía por historias y por periodicazos locales de la desaparición de Charlie años atrás. Él no hizo más que lo correcto, mandándole el artículo a quien debía de mandárselo para ver si algo había dentro de estas fotografías que pudiera ayudar a él, Nunan, a saber sobre el paradero de su esposo. Ella, con lágrimas en los ojos, decide hacer a un lado la carta, abrir el estuche, y cuando lo abre, ve una cámara completamente maltratada, con el lente roto, como si hubiera sido aventada y maltratada a propósito. Ellie empieza a buscar los rollos, pero no encuentra ninguno. Esto la perturba porque su esposo no salía de viaje si él no tenía varias reservas de rollos fotográficos en su haber. Empieza a examinar la cámara y lo único que ve es un rollo con una sola fotografía. Ellie Nunan decide revelar y la sorpresa fue tan grande que le heló la sangre, la petrificó y a partir de ahí no quiso volver a saber más del tema. La única foto que el rollo tenía era esta fotografía que se muestra.
donde se ve a una mujer anciana con ropajes extraños, con unos ojos llamativos, y la miras bien, tiene esa mirada penetrante y perturbadora. Parece una criatura. Y al lado de ella, un pastor alemán, gigante, ladrando de forma agresiva. No se sabe más qué pasó con Charlie Nunan. Sin embargo, sí se sabe que es una desaparición que hasta la fecha no ha tenido una respuesta. La desaparición de Charlie Nunan, el misterio de la anciana con el pastor alemán.